doy la bienvenida a tu canal La Bruja Zafiro, curaciones, limpiezas espirituales, protecciones, sanaciones, limpias a distancia, consultas de tarot y de cartas, rituales de amor, abre caminos. Quédate en este espacio mágico a disfrutar con la Bruja Zafiro. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy en este video les traigo algunos tips de lo que puedes hacer en esta fase lunar en la que ya estamos, en la que acabamos de entrar. Aquí en México acabamos de entrar en luna creciente y les vengo a decir cuáles son las cosas que podemos hacer en esta fase lunar a petición de muchos que de repente quieren hacer rituales y no saben en qué momento hacerlo, en qué días, en qué horas y todo eso. Bueno, vamos a empezar. Miren, bien importante, ¿eh? Cuando estamos en una fase creciente, nos ayuda para atraer cosas buenas a nuestra vida. Ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo un negocio, entonces en luna creciente, justamente en estos días, voy a hacer rituales de dinero, rituales para atraer el dinero, para atraer a los clientes. Es cuando puedo hacer mis velas, prender mis velas o mis velones en color dorado, en color verde. Si no lo puedes conseguir, pues puedes usar el color blanco. En caso de que no puedas conseguir velas verdes, velas doradas, también puedes encender velas naranjas o amarillas, que vienen ligadas a la prosperidad, al éxito, al triunfo, a levantar negocios. También puedes hacer, en cuanto al amor, puedes hacer en fase creciente que estamos en estos días, vuelvo a repetir, en amor puedes encender tus velas color rosadas, color rojo, para amistades, para amantes, novios, esposos, amigos, ¿no? Para atraerlos es cuando podemos hacer nuestras velas preparadas, esas velas bonitas que vienen, que nosotros mismos las podemos preparar con miel, con azúcar, con canela, con pétalos de rosa. Si queremos calmar a algún familiar, algún amigo, alguien de nuestra pareja, podemos hacer nuestras velas rosadas o rojas y podemos untar miel, les podemos untar algunas hierbas, como por ejemplo les podemos poner manzanilla para que la persona esté muy relajada, muy tranquila, muy calmada, para que esté muy accesible para nosotros, porque lo que queremos es atraerlo hacia nosotros, y en este momento es cuando podemos hacer todos los rituales, todas las velaciones que son de atracción. Y si hablamos en cuanto a la suerte, en cuanto al éxito, en cuanto a brillar, bueno, en esta fase podemos encender nuestras velas que son blancas, como por ejemplo estas que yo tengo acá. Estas blancas las podemos encender y ponerles miel, podemos ponerles escarcha, brillo, y también podemos ponerles algo de azúcar, algo de canela y encenderlas. Podemos agarrar toda la fase lunar creciente para poder hacer una velita por día. También podemos, en cuanto al dinero, podemos hacer un sahumerio. Podemos hacer un sahumerio de cáscaras de cebolla, cáscaras de ajo. Hacemos un sahumerio y el humo que va desprendiendo ese sahumerio, cuando está el humo pues ya en todo su esplendor, por encima podemos pasar nuestros billetes para limpiar nuestro dinero y a la misma vez multiplicarlo. Al hacer esto estamos purificando, limpiando nuestro dinero de cualquier mala racha, de cualquier mala energía, de cualquier envidia en cuanto a nuestra economía.
Y también estamos dándole la fuerza para que nuestro dinero crezca, aumente, se multiplique y nos rinda sobre todo. Eso lo podemos hacer en luna creciente, porque queremos que nuestro dinero crezca, que nuestra fortuna se haga más grande, ¿sí? Para que nos rinda, podamos comprarnos aquellas cosas que no hemos podido comprarnos por falta de dinero. En luna creciente podemos hacer que nuestro dinero crezca, sahumerándolos con cáscara de ajo, con cáscara de cebolla, puede ser cebolla blanca o cebolla morada. Ya que estén tus billetitos, ya los puedes volver a meter a tu cartera y por lo menos dejarlo en tu cartera una hora, no gastártelos rápido, sino meter también, si puedes, tu cartera misma abierta, hacerle pasarla por donde está el humo del sahumerio que has preparado y meter tus billetes, guardarlos por lo menos una hora contigo para que se conecten con tu energía y ya después de una hora ya puedes gastarlos. Esa es otra que puedes hacer en luna creciente. ¿Qué más podemos hacer en luna creciente? Podemos hacernos baños de atracción. Por ejemplo, hay personas que siempre me preguntan, ¿cómo le puedo hacer para encontrar pareja? ¿Cómo le puedo hacer para que mi relación sea más suave? Sea más, mi pareja sea más cariñosa, sea más, más flexible, más blanda, más enamorado. Quiero tener a mi enamorado, a mi pareja, pues más blandito, ¿no? Conmigo, más dulce, por así decirlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacernos baños, así como lo oyen. Yo aquí en el canal ya tengo algunos baños que son para el amor, algunos son afrodisíacos, otros son para el dinero, para el éxito, para los negocios. Acuérdense, en luna creciente nos podemos hacer todo tipo de baños dulces porque es para atraer, acrecentar. Para un baño, para el amor, pues podemos utilizar la canela, que es la principal y la que nunca debe de faltar. La canela, los pétalos de rosa, cáscara de limón, cáscara de naranja, cáscara de mandarina. Podemos también utilizar tu colonia. Cuando ya haces tu baño, pones ahí tu perfume también en ese baño. Te das un último enjuague con ese preparado y lo puedes hacer durante 7 días seguidos. Puedes agarrar toda la fase lunar creciente y ese te ayuda para atraer a una pareja si estás solo o también para atraer a tu pareja si está muy frío, si está muy distante. Esos baños te ayudan a que atraigas a tu pareja hacia ti, a que el ambiente se haga como más dulce, más relajado, más flexible y las cosas entren en más armonía. Si las cosas no andan bien, eso también puedes hacer. También otra cosa, cuando nuestra pareja anda como muy a la defensiva, cuando anda como muy así, muy huraño, como muy tosco, muy como que no anda tan de buenas, también podemos hacer lo siguiente. En un vaso de cristal, le ponemos agua a la mitad, agua de la limpia de la que tomas, le pones 3 cucharadas de azúcar y ese vaso lo pones abajo de la cama de tu pareja y el agua lo que va a hacer es purificar su energía y el azúcar endulzarlo. También esto lo puedes hacer todos los días de la fase creciente. Por ejemplo, si empiezas hoy en la noche lo pones abajo de la cama donde él duerme y al siguiente día, para el día de mañana, entonces ya tiras esta agua, el vaso no lo tiras, lo dejas para el siguiente día y vuelves a poner agua, tus 3 cucharadas de azúcar y lo pones debajo durante 7 días. Al final, el vaso sí te sigue sirviendo, puedes reutilizarlo para hacer más cosas con él, no lo puedes tirar, no lo debes de tirar, todavía te sirve. Pero el agua sí la tienes que cambiar todos los días hasta el día 7 y eso te va a ayudar mucho a dulcificar su mal carácter, su mal genio, el estar a la defensiva contigo, el estar muy indiferente, lo va a hacer más dulce, va a ser más dulce su relación. Y pues este es un tip que es muy fácil. Si se pueden dar cuenta, solo necesitas 2 cosas, el agua y el azúcar, pero es muy efectivo para endulzar el carácter de las parejas
Incluso también lo puedes poner para cuando tu hijo anda muy rebelde, cuando anda muy contestón, cuando anda muy grosero, cuando se molestó contigo por algo, también le puedes poner este vaso con agua y azúcar debajo de su cama por 7 días y si es en luna creciente, mucho mejor. ¿Qué más podemos hacer? También podemos hacer sahumerios, hacemos una mezcla de canela con azúcar en polvo, o sea, canela en polvo y azúcar, hacemos una mezcla y en carboncillos vegetales quemamos esa mezcla que hicimos y nos vamos haciendo un sahumerio desde la puerta de tu casa hasta el fondo, porque es desde la puerta de tu casa hasta el fondo, porque es una manera de estar recibiendo, de estarle abriendo la puerta al dinero, a los clientes, a las oportunidades, a los beneficios económicos positivos, a tu casa, a tu familia, a ti mismo que estás haciendo el sahumerio, desde que tú estás haciéndolo desde la puerta de tu casa hasta el fondo, es porque estás metiendo todo el éxito y la prosperidad a tu casa. Y solo necesitas también dos cosas, azúcar y canela en polvo y un carboncillo vegetal para poder hacer tu sahumerio. Puedes hacerlo también durante toda la fase creciente y te va a ayudar mucho para aquellos que tienen negocios y que no pueden tener sus rituales allí porque sus clientes los van a ver. Entonces puedes hacer el sahumerio antes de que abras tu negocio y la verdad que te aseguro que vas a tener clientes, vas a tener dinero, vas a tener tu negocio más estable económicamente, van a aumentar las ganancias porque la verdad es que el azúcar y la canela son muy efectivas para los negocios. Si no quieres sahumeriar, también puedes hacer un agua de riego, puedes poner a hervir agua, 3 litros de agua, puedes poner 3 cucharadas de canela y ya que esté hirviendo pones 3 cucharadas de azúcar, vas a menear a que se disuelva todo el azúcar, dejar enfriar y con esa agua te vienes trapeando desde la puerta de tu casa hasta el fondo. Eso lo puedes hacer durante los 7 días también seguidos, durante toda la fase lunar, toda la fase creciente y te va a dar buenos resultados. Ahora ya te dije cómo puedes utilizar la fase creciente con velas, con baños, con aguas de riego, con sahumerios y también con baños para la atracción y cómo endulzar a la pareja. Más adelante estaré hablando sobre qué hacer en otras fases lunares como menguante, como llena, como nueva, ya que ustedes saben que el mes se divide por varias fases lunares y más adelante estaré diciéndoles qué podemos hacer en cada fase, qué tipo de trabajos, qué tipo de rituales, qué tipo de baños, todo lo que ustedes puedan hacer en su casa, todo lo que pueden hacer para ayudarse a salir adelante, cosas fáciles, prácticas, sencillas, económicas sobre todo. Espero que les guste mucho este canal, les pido que si les ha gustado este video me regalen un me gusta, que compartan este video para que puedan ayudar a otros y bueno, por aquí en la parte de abajo dejo un espacio para comentarios, para dudas y preguntas y cuando yo tenga tiempo yo me estaré poniendo en contacto con ustedes como siempre que a todos les contesto, trato de darme tiempo para todos y bueno, nos vemos hasta la próxima, saludos y bendiciones para todos.